Hola a todos, mi nombre es Mariema Torres de Tírate Sin Miedo con César y Mariema y te quiero dar la bienvenida al equipo y a nuestra plataforma. Aquí vamos a estar discutiendo paso por paso cuando tú compras tu blog, qué tú tienes que hacer. ¿Okay? Ya una vez compraste el blog, ¿verdad? Que terminaste de llenar la forma, vas a ir acá arriba y vas a escribir www.wasanga.com diagonal y el nombre de usuario que tú elegiste. Yo elegí Mariema Torres para un blog que estoy usando para desarrollar adiestramientos para todos ustedes. Es el que vamos a usar y pues ese fue el nombre de usuario que yo escogí. ¿Okay? Le doy enter. Y me lleva a mi nuevo blog que yo acabo de adquirir con Wasanga 100%. Ok, en este blog trae ya unos artículos incluidos que los hace el mismo Wasanga, que son artículos que ya nosotros tenemos, que simplemente hay que hacerle unas cositas, unos ajustes y son excelentes para nosotros ya tener contenido para empezar a generar tráfico a nuestro blog. Pero lo primero que vamos a hacer es ir al área de miembros. En el área de miembros vas a poner tu nombre de usuario y de seguro, si es la primera vez que estás haciendo esto, no tienes password, vas a tener que darle, se olvidó la clave, recuperar aquí. Cuando le des ahí, te va a pedir tu correo, escríbele el correo electrónico, aquí le das recuperar el password, te va a llegar un correo electrónico a esta dirección que pusiste aquí y ahí puedes recuperar la clave. ¿Okay? Entonces, vamos nosotros a. Yo no necesito recuperar la clave. Yo voy a estar discutiendo aquí cosas que yo sé que no están en los videos tutoriales que traigo a Sanga, porque ya ellos tienen unos adiestramientos que son excelentes, obviamente mucho mejor que lo que yo te pueda dar aquí. Pero pues hay dos o tres detallitos para los que somos bien nuevos, bien nuevos, bien nuevos en esto del mundo cibernético, que pues son cositas que pues hay que preguntar porque uno no las sabe. Y pues para eso yo estoy aquí añadiendo esta explicación. Ya una vez estás aquí adentro, aquí va a salir quién es la persona que es tu sponsor. En el caso de si estás en mi equipo, va a decir César Costa, aquí, mi esposito. Aquí va a estar tu foto, que en los adiestramientos de Wasanga están las instrucciones de cómo hacer esto. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir a ver los reportes que están aquí. Y vas a ir a mis datos. Y en mis datos vas a bajar y vas a cambiar la contraseña. Aquí vas a poner una contraseña nueva y estás reemplazando la contraseña que trajo Wasanga que te llegó al correo, que es rara, larga, por esta. Le das save y automáticamente ya tienes la nueva contraseña. Entonces, si necesitas ayuda, solicitar ayuda. Aquí están los teléfonos, Skype, todo, todo, todo. Y yo he llamado y son un éxito. O sea que créeme que no vas a necesitar. Te pueden resolver cualquier situación. Entonces, y aquí están los reportes de tu negocio. Aquí vas a ver en mis ganancias, vas a ver qué tú has vendido. ¿Ves? Entonces, detalles de ventas. Te dice quién compró qué. O sea, en detalles de ventas está el sistema de blogging, círculo interno, mentalidad y tráfico. Cada vez que seleccionas uno de ellos, le das aquí search y te va a decir cuántas personas
han comprado, el círculo interno, y cuántas han sido heredadas de ventas heredadas y ventas cedidas. Así que aquí están los reportes. Esto aquí es para cuando ya, por ejemplo, yo que tengo aquí en este blog un blog que está inactivo. Si voy aquí al estado y le digo quiero ver solamente los activos, ¿qué va a pasar? Me va a esconder ese porque ese es inactivo. ¿Ves? Y se limpió todo. O sea que esos son reportes que debes de conocer porque ahí es donde vas a ver todo el movimiento de tu negocio. Y aquí te van a decir tus pagos, que a mí no me los han pagado porque yo seleccioné acá en mi cuenta. Si vienes a ver en mis datos, al final te pregunta monto mínimo de pago. Y yo le dije que si no tengo $100 acumulados, que no me pague. Eso sabes que lo debo cambiar. Vamos a ponerle en 20. Recibo mi cobra, mis 40 pesitos que tengo ahí. Entonces, ya viste cómo ver los reportes, ya viste todo, ya viste, ya vimos eso. Aquí los enlaces. En los enlaces es donde tú vas a ver el registro de formulario. Ese es el registro de formulario que en el caso de que tú tengas gente que esté interesada ya entrar contigo a WhatsApp, empezar a hacer su blog, esto es para mí, no necesito más ninguna explicación, pues tú vas a coger este enlace. ¿Verdad? Le vas a dar copiar. Y si abres otra pestaña y lo pego y le doy enter, es la forma de registro para entrar conmigo. ¿Ves? O sea, que esa es la forma que necesitas darle a cualquier persona que te quiera entrar contigo a Wasanga. Es registro directo al formulario. La página de captura es el video donde puedes capturar correos, el video que también está en tu blog. También debes de verlos todos. Yo te recomiendo que los veas para que veas lo que tienen y dependiendo el contenido de los videos y demás, tú vas a saber a quién le envías qué, porque tú conoces tu audiencia, conoces tus amistades, así que te recomiendo que los veas. Ahora, esto de seguro lo vas a necesitar. Entonces, ya vimos eso. Perfecto. Ahora vamos a el sistema de blogging. Aquí tú vas a ver tus productos. Si le das aquí a la nube, vuelves otra vez a tu pantalla regular, donde está tu foto, ¿ves? Aquí tú vas a ver tus productos. Aquí prospecto significa cuántas personas te dejaron su correo electrónico en esas páginas de capturas que viste. O sea, personas posibles ventas. Y referidos son personas que realmente tienes en tu negocio. Entonces, aquí están los cuatro productos. En mi caso aquí, yo solamente tengo el sistema de blogging activado. Si voy aquí a productos, mira, si voy aquí a productos, me va a decir que este ya lo tengo azul porque ya yo puedo verlo porque ya yo lo pagué. Pero los demás que no los he comprado están rojos. Si yo deseara comprar tráfico infinito, voy aquí y pago. No importa el orden de que tú quieras adquirir los adiestramientos, tú escoges lo que tú quieras, ¿verdad? Tener. Vamos a trabajar con el sistema de blogging. Aquí le das clic y tienes todo lo que incluye el sistema de blogging. Debes darle clic aquí a la foto. Y aquí vas a ver todos los videos.
Debes de empezar a verlo uno a uno, o sea, uno a uno, porque cada uno tiene algo importante para ti. Todas esas preguntas que tienes están aquí. ¿Okay? Son videos de 2 minutos, 3 minutos, o sea, no, no es algo muy, muy horrible. Ahora, el que dice aquí configuración del blog, yo diría que es el más que debes dedicarle ahora mismo atención porque es el principio de tu blog. Y ese trae varios videos. Deja que baje la página. Ese trae varios videos que debes ir viendo. Cómo se optimizan los artículos, cómo se ponen videos dentro del blog, cómo se crea la cuenta, la foto que ustedes vieron mía, aquí está. Cómo cambiar el header, o sea, la cabecera y el fondo de atrás, está todo aquí. Te explica todos los botones. Cómo añadir fotos, que eso es importante, que sepas cómo añadirle fotos y unirlas a un URL, porque ahí es que tú, cuando pongas el llamado a la acción, le pones la foto que diga, regístrate ahora, únete ahora a mi equipo, y lo entrelazas con tu forma de registro, la que abrimos ahorita, lo entrelazas con eso. ¿Cómo se hace eso? Aquí está el tutorial completito. Aquí está cómo poner videos dentro de tu blog usando diferentes plataformas como YouTube y Vimeo. Bueno, básicamente ese es este primer tutorial de cómo empezar a trabajar con tu oficina virtual para el sistema de blogging. Por favor, me dejan saber sus preguntas a través del grupo en Facebook, Tírate Sin Miedo, y nos vemos en el próximo tutorial.